Bienvenidos al día octavo de nuestra novena al Espíritu Santo de Dios. Nuestro corazón está ansioso de celebrar la gran solemnidad de la Iglesia, la gran solemnidad del Espíritu, la solemnidad de Pentecostés. Hemos caminado juntos orando con sencillez, pidiendo al Señor que nos asista con su gracia, que nos asista con su Espíritu, es decir, que nos asista con el amor verdadero. En este espíritu de recogimiento y de piedad, oremos el día octavo de esta novena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista un poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. En este día octavo de nuestra novena, pensamos en nuestra madre, en María de Pentecostés, en la esposa del Espíritu. Ella, que es la que escucha, la oyente por excelencia, también es imagen de la Iglesia. Precisamente por eso, porque siempre escuchó a Dios. Y como les decía, el primer día de esta novena, la Iglesia nace de la escucha de la voz del Señor. Pensemos en la madre del Señor, ella que perseveró en la oración en los momentos difíciles, ella que siempre estuvo allí, de pie, incluso en la cruz, ella que sabe de perseverancia, ella que sabe de amores, ella que tuvo en su seno al Salvador del mundo, ella que fue, que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, ella, la bonita, la reina del cielo, que interceda por nosotros y que también nos enseñe a decir y a clamar con humildad, con sencillez, habla Señor, que tu siervo escucha. Hoy, junto con María, decimos, ven Espíritu Santo a esta iglesia que te necesita. Como comunidad de fe, en nuestra intención, oremos por nuestros hermanos ancianos, por tantos abuelos desamparados, para que sientan la protección maternal de la Iglesia. Así como María cuidó del Hijo de Dios, la Iglesia cuide a cada adulto mayor. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Sin ellos, una sociedad pierde la memoria, no tiene raíces, nos enseña el Papa Francisco. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos los gozos al Espíritu Santo. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tarea sencilla. ¿Qué tal si esta noche antes de dormir pides la intercesión de María, que ella te enseñe a escuchar siempre, antes de hablar, siempre a escuchar primero al cielo, pero también a nuestros hermanos? Termina esta noche, antes de dormir, con un Ave María, pensando en María y en la necesidad de la escucha. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.